Hi there. Hi everyone. I'm making some amoresqueta con costillas de puerco. Y aquí están las costillitas. Ya las preparé. Ya las se hacen boil first. Aquí está la olla donde las hice boil first. And I drain them. And I put a little bit of oil in here. And then I just fry them like when they turn brown. And then in my blender, I put a scoop of this instead of salt. And I put like 4 chiles of this and 6 tomatoes and all the seasoning and the clovers and all that stuff, and just blend it in really good. And when the costillas are fry, then all you have to do just add whatever you put in the blender, and that's how I make my morisqueta. This is morisqueta en español. I don't know how it looks. Bueno, aquí está el arroz que hice también. Mira, está bien rico ya. Puse 2 tazas y media, o sea 3 tazas. So cuando son 3 tazas, pones 6 de agua. So si es 1 taza, son 2 de agua y así. Y mire qué bonito salió. No, aquí no se le echa más que la pura sal y con que se haga boil first and then drain the rice. You rinse it y lo hacen drain and then just add it to the hot water and then cook it low heat, really low heat. Y aquí estoy tostando 1 tostada porque a mí me gusta hacer fry my beans with que sean caldito para la morisqueta. Solo que muchos hacen que ponen 1 cebolla o 1 chicharrón. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero a mí me encanta cómo sabe el sabor cuando les pongo 1 tortilla que se dore. Y aquí cocí los frijoles, son los que voy a guisar ahí. Aquí ya estoy, aquí ya mero termina la sí, ya nomás estoy esperando que esté bien soft. Y ahorita ya la voy a, ya tengo la medium heat aquí. Y la voy a dejar hasta que se haga tender la meat. Y ya cuando se hace bien tender, entonces todos esos ingredientes, con hoja de laurel, cominos, pimienta, pimentón grande, clavos, orégano, el consomé de pollo, todo eso se le agrega aquí al blender. Yo no boil mis chiles guajillos que le pongo ahí para que le dé más sabor a la carne. Por eso así lo hago yo. Ese es así como lo hacía yo miraba que así me lo hacía mi mamá, en paz descanse. Pero yo me subía en una sillita, como les digo, ella cocinaba demasiadas, ella cocinaba mucho. So, éramos una grande familia, so yo sabía cómo ella hacía sus cositas y yo siempre pegada a ella. Y eso me ha servido a mí, gracias a ella. Y yo siempre, me preguntan muchas, ¿cómo le haces para cocinar? Sale muy rico. Yo solamente seguí las cosas que ella nunca tenía medidores. Ella nomás en la palma de su mano era su donde ella testeaba las cosas que estaban bien, como cocía frijoles, le ponía la sal y la testeaba en la mano. Así es que yo así lo hago también yo. Y también yo miraba que cuando cortaba la carne, la hacía boil first y le echaba ajo y cebolla. Y yo también es lo que hago. Y tantita sal, nada más hasta que se haga well done, and then so you drain it and then you just deep fry with a little bit of oil. Es todo. Y así es como yo hago mis comidas. Dispensen que no les ponga, oh, que tengo que medir que 2 cucharadas de estas y que 1 cucharada de esta, que media de esta y que fui que vino. Yo a mí me encanta hacer mi comida así y es el 100%, sale muy rica. No sé, y tiene un gran sabor. Aquí está el arroz, mire, aquí están las pruebas, mire. Fueron 3 de arroz, 6 de agua. Eso sí yo lo miraba cuando lo hacía así. Aquí yo doré 1 tortilla y es más, nomás le voy a agregar los puros frijoles aquí. Aquí, mire, así lo voy a hacer. Pero dispense, nomás traigo, a ver si no me chorré aquí tanto, pero bueno, yo voy a limpiar en igual ahorita, ya que termine todo. Entonces ya se enfrió la de esa, ya nomás la hago así. Mire. Y luego ahorita voy a sacar la tortilla para que no se me vaya a poner mal ahí. La voy a sacar y la voy a poner en la sal y ya voy a poner el resto de frijoles all the way up here. ¿Sí? Yo no tengo ollas de marca ni nada de eso, pero me encanta lo que tengo y yo soy muy agradecida con Dios. Mientras no se me tire la comida, a mí no me importa la marca. Simplemente lo que me encanta es cocinar, que sepa la comida rica y es lo más importante. Y por eso yo le doy gracias a Dios cada día. Y si algún día, si ustedes gustan seguir mis videos así, les gusta, denme un corazoncito que yo se los agradezco mucho, porque yo soy una humilde mujer, que yo no vengo de rica ni de nada de eso, simplemente yo soy como todos ustedes, vinimos a confiar como dicen todos,
y yo estoy luchando como sea, y aquí estoy, mire, dándoles ejemplo, un poquito de ejemplo. Mire, aquí está, me voy a agarrar mis con tuichos, ay, a ver si no, y mire, aquí está, hasta que la llene está por aquí así, y la voy a poner, se lo prendería, le bajé para que no se me calentara demasiado, porque ya se había dorado la tortilla, solo aquí ya la quité la tortilla, la puse aquí, dispénsenme todo el cochinero que tengo aquí, pero es que ahorita ya nomás voy a tapar mi carne, así a Merian Heat, y la voy a estar chequeando hasta que esté bien tender, que casi se deshaga, entonces ya la voy a apagar, es todo. Aquí ya tengo mi arroz listo, 6 de agua y 3 de arroz, aquí voy a llenar esta para hasta que, y luego después la voy a cubrir con una tapa también, para que también se cuezan muy bien mis frijolitos, y ya nomás los machuco con tu juice y todo. Espero que les cante este video y traten de hacerlo. Son los chiles que usé, eché 4 chiles de ellos, nomás los lavé bien, les quité la semilla, los puse en la blender sin cocinarlos, y luego le puse una hojita de laurel, ajo, cebolla, orégano, cominos, con pimentón grande, pimentón chico. Échenle usted lo que ustedes gusten, a como a ustedes les guste el taste. Y de vez de sal, yo no uso sal, como les ha dicho, yo nomás uso esto. Y les hace un sabor riquísimo. Ahorita voy a tratar de llenar esta, y que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Y que ojalá que algún día puedan hacer comidas así como yo. Aquí un tiradero que tengo, pero mire, aquí están las costillitas y qué ricas se ven. Ya nomás voy a esperar que se cocine un poquito más, que esté bien soft, que casi se le quite del huesito. Y yo aquí tengo la de esta para estarla chequeando. Aquí con esta la chequeo. Se sume todo eso así en la carne, y que dice que ya están buenas. Así es que los quiero mucho, que Dios los bendiga, y nos miramos al siguiente video. Love you guys.